que tampoco se pueden perder. Es el museo. Y aparte, son a todo dar. La prensa no paga. ¿Qué vamos a encontrar aquí, mi hermano? Bienvenido, mis hermanos mexicanos. Acá van a encontrar un museo donde van a ver recreado con muñecos a escala real todo un paseo con la explicación de toda la historia de Tierra del Fuego. Aquí vamos a conocer a he oído que en todos lados me mencionan un enano orejudo. Exactamente, ¿sí? Es orejudo. Aquí lo van a conocer. Acá van a ver desde los nativos, los primeros pobladores, cómo llegaron los colonizadores, la fundación de la ciudad, hasta la época del presidio, que es El precio de aquí es de 390. 390 pesos. 280 para los niños. Ok, banda. Prepárense a conocer la historia de la Tierra del Fuego. ¡Wow! Nos acaban de poner unos audífonos con un aparato y nos están dando un recorrido temático con este. ¿Ya pusiste el audio? Estos son los nativos. ¿Quién sabía? Es un paseo mágico y aquí si se pudieran escuchar lo que estoy escuchando, la sala A. Un viaje al pasado. Podemos de hecho ingresar a las escenas. Tierra de misterios y leyendas, que por cientos de años inspiró la imaginación de navegantes, científicos y exploradores decididos a descubrir sus secretos. Aquellos hombres y el pueblo que habitaron esta tierra desde tiempos inmemoriales, forjando sus vidas en trazos más importantes de una historia única. La fascinante historia fueguina. Los pobladores originarios llegaron a la Tierra del Fuego hace más de 10.500 años, cuando el frío territorio aún permanecía unido al continente americano. Durante milenios se extendieron por la isla formando culturas con lenguas, ritos y modos de vida diversos que florecieron hasta la llegada de los primeros exploradores europeos. Los Xel'Naam eran aborígenes nómades de gran estatura y constitución robusta, emparentados con los pueblos de Huelches del continente. Para lograr el sostén de su comunidad, hombres y mujeres realizaban tareas distintas y se especializaban en la caza del guanaco, del cual aprovechaban no solo su carne, sino también su cuero para abrigo y como cubierta de sus torsos. Más al sur, llegando a las costas del canal Beagle, los yámanas habían desarrollado un modo diferente de subsistir en las duras condiciones de la isla. Pasaban gran parte de la vida en el mar, surcando las heladas costas en sus ágiles canoas de corteza de linda. En sus arriesgadas incursiones marítimas, toda la familia colaboraba. El padre lideraba la caza, la madre se encargaba del rey.
un viaje mágico que nos enseña toda la historia de cómo empezó. El primer asesino serial, conocido como el Petuso Orejudo, condenado por 4 asesinatos de niños, 7 intentos y 7 incendios. Se dice que fallece a manos de otros internos por haberles matado un gatito, mascota de estos internos, y él estuvo en la prisión del fin del mundo. Y su viaje en el tren a la prisión, extravagante, ¿no? Pepe el toro es inocente, yo maté al torito, Pepe el toro es inocente.